En principio, contarte que Abracadabrante es una serie que lancé a través del canal de YouTube. Esta es la segunda temporada en el que entrevisto a diferentes figuras públicas de la rama del arte, escritores, músicos, pintores, de diferentes facetas, como te menciono, de la rama del arte. Y decidí centrarme en esta segunda temporada, decidí centrarme específicamente en el ámbito de la literatura, sobre todo de la escritura, porque bueno, es además de lo que a mí me gusta, porque como yo soy docente en lengua y literatura, y bueno, y es como que quería hacer específicamente una temporada de figuras que estén relacionadas. Que tengan, que pueden ser o no escritores, pero que esté relacionado siempre a la faceta de la literatura. Me pasó con tu perfil que me parecía que era apropiado para esta temporada, bueno, y por eso fue que te contacté. Así que, bueno, estuve revisando un poco, por supuesto, el perfil a lo largo, por eso me gustó mucho y por eso me parece que daba para que forme parte de Abracabrante en esta segunda temporada. Y bueno, en principio a agradecerte que te hayas querido sumar a esta convocatoria y como para dar una introducción a la entrevista, que te presentes, que digas para la audiencia que te va a escuchar del otro lado, a qué te dedicas, quién sos, dónde estás radicada, edad, un poquito como, por así decirlo, alguna presentación formal, por así decirlo. Bueno, mi nombre es Ana Suárez, tengo 28 años, estudié el profesorado de Lengua y Literatura acá en Mendoza, en la Facultad de Filosofía y Letras, dejé en cuarto año y me metí a educación, al mundo de la educación, porque ahí en ese recorrido por filosofía y letras, que era el profesorado, me di cuenta de que las pedagógicas me encantaban, de que tenía muchas ganas de transmitir eso que me apasionaba tanto, que son las letras. Entonces empecé como a buscar otras maneras, otros caminos. Hice algunos cursos y después me terminé metiendo a educación social en la Facultad de Educación de acá de Mendoza. Y de esa carrera me estoy por recibir ahora en breve. Y laburo de eso, dando clases y talleres de literatura, de escritura y también de espacios donde se encuentran la educación social y la escritura. Mira, y Ana, contame, hiciste el profesorado de letras, pero me decís que lo dejaste de lado en cuarto año. Sí. ¿Cuándo estabas terminando o qué pasó ahí? No, en realidad yo cursé y rendí muy poco. Y bueno, en realidad era esa facultad no me costó mucho. Ajá. Me costó mucho acá. La Facultad de Filosofía y Letras tiene como una línea un poco dura en torno a la literatura y también hoy en día, sobre todo, hay profesores muy copados laburando ahí y gente muy copada haciendo en ese espacio, pero a mí me costó mucho en ese momento, a nivel ideológico y demás. ¿Cuál es la universidad? ¿La UNCuyo? La Uncuyo, sí. Ah, mirá. Es un nivel académico excepcional, me imagino. Sí, totalmente, sin dudas. Qué bueno. ¿Y lo que estás haciendo ahora es trabajadora social o cómo es la carrera? No, es educación social. Tiene algunos puntos en común con la educación popular, por ejemplo. Es como otra perspectiva de lo educativo que por ahí está más en el plano de lo informal o de lo no formal de la escuela. Y sobre todo tiene que ver con acercar a las personas información de maneras diferentes, ya sea
lo que hace la educación, que es transmitir elementos de la cultura, pero también a nivel de derechos y otras cuestiones. Bien, a ver, me quiero organizar. Entonces, vos empezaste por el profesorado de letras, pero y con el tiempo te diste cuenta que la docencia también formaba parte de tu ser, de tu o ya querías dar clases con anterioridad. Mira, no, fue algo que descubrí estando en la carrera de filosofía y letras, de letras. Me encanta la literatura y me encanta el universo de la escritura y transmitir eso, lo fui descubriendo en ese recorrido. Ya sabía que la literatura me fascinaba y descubrí que me encantaría la idea de transmitirlo en ese momento. Después la docencia se me fue abriendo como cada vez más, hasta el día de hoy te diría, como se me presenta como otra pasión que está a la par de la literatura y de la escritura, ¿no? Qué bueno, te pasa lo mismo que a mí. Yo me recibí de licenciado en comunicación social y la docencia la descubro después. La descubro después. Empecé el profesorado de letras este año. Sentí que es una carrera que tenía que haber empezado antes porque mi pasión fue siempre la literatura. Y me di cuenta, como vos, que ahora la docencia es una pasión en paralelo junto con las letras desde mi ser. Hay que tener paciencia. Y sí. ¿Vos estás ejerciendo la docencia, Ana? Sí, en espacios variados. Estoy dando un taller en una escuela y después dando talleres, digamos, a nivel privado, en centros culturales y demás. Y esos son de escritura concretamente. Por ahí el taller que doy en la escuela es con más de literatura, escritura, es con más dentro de una escuela, entonces tiene como un perfil más formal. Y después dando clases de apoyo de lengua y literatura concretamente. Así que sí. Qué bueno. Quiero saber cómo llegaste, por qué consideras que la literatura es una pasión, cómo llegaste al mundo de los libros, en tu casa, qué se leía, en tus padres, qué libros se leían en tu casa, o cómo te fuiste vos desenvolviendo a través de la literatura. Contame un poquito de todo eso. Bueno, en la casa de mis viejos sí, muchos, muchos libros. Mi vieja es música y directora de coro y mi padre es actor y director de teatro. Bueno. Y era una casa muy llena de libros, pero sobre todo muy llena de juego, ¿viste? Como estaba mucho la presencia del arte y de lo lúdico y de la imaginación. Yo cuando tenía más o menos 3 años, mi hermano, que era bastante más grande que yo, acababa de entrar al primer año de la secundaria y se llevó todas las materias y entonces mi vieja se pasó como todo el verano enseñándole y ayudándolo a estudiar. Y entonces yo insistí mucho, no sé si era una mezcla de curiosidad y celos, pero insistí mucho que quería poder leer y que aprender a leer y escribir. Y me acuerdo mucho de que yo sentía que quería saber a la par de ellos, como poder charlar de lo que ellos charlaban, ¿no? Y así que eso, imagínate, muy chiquita. Me rasqué con que quería leer esos libros y saber lo que ellos sabían. Y así que ese verano mi madre, paralelamente que le ayudaba a mi hermano, me enseñaba a mí a leer. Y ahí como que encontré muy rápidamente una pasión en los libros, como todo lo que podía agarrar lo leía. Y mi madre también tenía como, me metía en muchos juegos, teníamos el juego de las metáforas, que era como, ella le decía el juego de las metáforas y era como decir, por ejemplo, las hojas de otoño caen como alas, no sé qué, y como ir jugando a hacer comparaciones.
Y jugar ahí como empezar a inventar metáforas. Mis viejos realmente se inventaban muchas historias para contarnos a nosotros. Entonces creo que el mundo de la palabra y de la imaginación estaba muy dado ahí. Qué bueno. ¿Y te acordás, Ana, aquel primer libro que leíste? No me acuerdo muy bien. Sí tengo como de primeros recuerdos muy clave con libros. Me acuerdo de haber sacado un libro que tenía las obras completas de Shakespeare de la biblioteca de mis viejos y leerlo sin entender, creo que absolutamente nada, pero de una manera muy apasionada, como, y después. Recuerdo haber leído El Principito siendo bastante pequeña, las edades como que se me mezclan en esa primera infancia, pero y también sentir como, ¡ay, qué lindo esto! Un libro que tiene capítulos, era muy chiquito el libro en realidad, pero tenía como capítulos. Y mucho María Elena Walsh, sus cuentos, como Luis Pezzetti también muy presente. Mi mamá se iba a trabajar a Santa Fe todas las semanas y siempre que venía, venía con libros. Y ahí, bueno, empezamos a leer un montón. Me acuerdo de Ana María Schwa también. Así como que nos traía siempre libros nuevos y ahí leíamos un montón. Qué bueno. Y contame, Ana, ¿hoy por hoy estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Sí, estoy leyendo. Estoy muy en plan recibirme y entonces leyendo muchas cosas académicas de la facultad, pero estoy leyendo un libro que se llama Ya no quedan amuletos, de Vera Jereb, que es una escritora de acá de Mendoza que es alucinante, y el libro es maravilloso. Es un libro que no se puede encuadrar en ningún género, es una mezcla de poesía, carta y cuento, novela, una cosa así como muy mezclada, pero bueno, es un formato carta muy largo que termina siendo todo un libro. Hace mucho que no me pasaba de empezar a leer un libro y decir quiero leerlo muy de a poco para que no se termine. Qué bueno. Sí, muy, muy buen libro. Por lo que veo, por lo que estuve mirando, vos escribís y contame qué escribís generalmente te desenvolvés más dentro de la rama de la narrativa, más dentro de la rama de la poesía. Y bueno, y si te animás y querés compartir algo. No lo había pensado. Mira, me sucede que siempre desde el principio que empecé a escribir, empecé a laburar la poesía, ¿no? Como que la fui siempre explorando por el lado de la poesía o la prosa poética, siempre por ahí. Y hace poco, realmente poco, empecé como a jugar más con la narrativa. Y ahora me siento súper en transición, como que me gusta mucho más escribir narrativa. Estuve leyendo estos últimos 2 años mucho a Clarice Lispector Ajá, que y ella. estuvo viendo mucho, porque ella no es Brasil, la estuvo viviendo en Brasil. Claro, creo que era Es ucraniana. ucraniana, exactamente, sí, Ajá. es ucraniana. Sí, y tiene algo ahí como mezclado muy europeo y a la vez muy tropical. Exacto. Y tiene esta cosa de que no es prosa poética, pero tampoco termina de ser cuento muchas veces en sus cuentos, ¿no? Entonces, como muchas veces me pasa que con lo que leo digo. No es que lo imito, pero sí digo, mira qué bueno este recurso, a ver cómo me atravesaría a mí. Y ahí empecé como a crear narraciones y explorar más la narrativa y estoy como re en esa. Quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai,
A jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você podia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com a timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a Eu carreira nunca de assumi. escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa. Não alterei nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? Te voy a leer algo que no está como todavía como terminado. Es como un fragmentito de algo que empecé a escribir que va a ser como narrativa, pero creo que quizás grafica un poco esto de que estoy, siempre parto de la poesía, pero después estoy como transformándolo en otra cosa. Es breve. Dice: quiero permitirme ser una bestia herida y echarme a lamer mis heridas bajo el sol y darme el tiempo para sanar sin temor a ser atacada por algún otro animal. Sentir que esa vulnerabilidad tan profunda puede ser transparente, que puede ver la luz del día, que puedo ser frágil sin sentirme débil y que la manada retose de a ratos a mi lado, que nos olamos el pelaje y reconozcamos que podemos llorar y aullar hasta que se nos dé la gana y sabernos juntas hasta que podamos volver a echarnos a correr. Está ahí. Qué hermoso. Tengo sueño y estoy cansada porque la montaña es grande y la ola nos envuelve. Encendida de amor y metas, a veces el corazón se siente apretado, muy apretado. Me sofoco, pero el aire helado de la mañana me regresa. Después el sol y entonces me río. Me río todos los días, me siento afortunada. A 20 metros veo. Todo lo demás niebla o mar, pero es lindo el bosque entre la bruma. ¿A quién veré del otro lado? Me pregunto. ¿Estaré poniendo el deseo en el lugar correcto? Espera, amortigua, se reencuentra. Yo también quiero que me vengan a buscar, ahora o dentro de un rato. Está el ocaso, el guión de la peli que escribe algo así como: hace frío en la noche más larga y ella estira la patita para mostrarla por debajo de la puerta y decir: soy yo, soy yo. Ese es otro fragmentito. Alejandra Pizarnik, seguramente la escuchaste, ella señala que la poesía es el lugar donde todo sucede, que a semejanza del amor, del humor, del suicidio, de todo acto profundamente subversivo,
La poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad. Asimismo, Borges decía que la poesía era la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas. Asimismo, Aristóteles decía que la poesía surgía porque el hombre entendía imitar la realidad y también debido a la existencia del ritmo y de la armonía. Y estos dos factores naturales son los que causan que aparezca la poesía o el arte de imitar mediante el uso del lenguaje. ¿Y para vos, qué es la poesía? Yo creo que la poesía es silencios con sonidos en el medio. Es una pintura, es una foto. Es un momento de sentir. Un momento de sentir. Eso. Qué bueno. Y por lo que veo, por lo que estuviste leyendo, trabajás a través de, por ejemplo, bueno, Pizarnik era una poeta que trabajaba mucho el tema de las anáforas, de las comparaciones, de las metáforas también. ¿Te gusta trabajar con recursos estilísticos, recursos literarios, jugar con las palabras? ¿Cómo es ese proceso? Mira, a veces, yo creo que la mayoría de las veces laburo de una manera espontánea. No me gusta mucho el concepto ese de que algo te posee y vos tenés que largarlo y escribir porque, no sé, no concuerdo tanto con eso, pero sí creo que es como una idea ahí que se mete y quiero escribir sobre esto o algo me conmueve y va ahí como laburando y de repente lo escribo. Y es rara vez, digo, voy a construir alguna metáfora o jugar con la repetición, eso me gusta, pero rara vez lo hago en ese primer momento. En general trato de plasmar esto, imágenes, como te decía, y después lo dejo descansar. A ese escrito, a ese poema. Y lo voy retomando, lo dejo descansar unos días y lo retomo, y ahí sí juego más con la repetición de palabras o de imágenes que me gusta, o construir alguna metáfora en particular que quiero desarrollar, pero creo que finalmente es más el momento de la edición donde digo, ah, mirá la imagen que se creó acá. Si la pongo acá abajo, se construye otra cosa, ¿no? Pero por eso creo en el laburo posterior, que es parte del hacer la poesía, en el laburo de edición. Eso primero que sale, puede ser muy rico o no, a veces queda, viste, yo tengo mucho fragmentito de cosas escrito por un montón de lados, por un montón de medios, y por ahí queda. Y si no, sí, los voy tomando y los voy elaborando. Un momento de sentir, como me lo dijiste antes. Sí, sí, sí. ¿Hay un momento que vos elegís el propicio del día para escribir o es cuando las palabras salen? Me da por temporadas. Tengo temporadas ordenadas de escribir, como decir, bueno, a media mañana me pongo a laburar con esto. Y otras que es como, bueno, el momento donde eso viene, la idea o las ganas. Lo que sí he construido como de manera muy metódica es que todas las mañanas me despierto y escribo, porque me sirve. Creo que es como muchas veces no sale nada, o sea, es como me despierto y es lo primero que hago en el día,
Empezó como con el afán de querer escribir los sueños, pero después se transformó en simplemente escribir lo que pueda, lo que salga. Y de ahí por ahí surgen cosas muy piolas que en general son más el germen de algo que voy a elaborar después, que algo en sí que queda. Pero suelen surgir como muchas ideitas ahí que me gustan. Porque salen, para mí eso de escribir semidormida es como un laburo medio surrealista, ¿viste? Como conectar con algo que el filtro que después elaborás a lo largo del día no te lo permite, no te permite que salga. Entonces, como laburar sin filtros está bueno. ¿Vos publicaste alguna obra, Ana, o tenés pensado en publicar? Contame eso. Tengo un libro publicado que salió en el 2020, fue una tirada, existió, se vendió y después se fumó en el aire. Ese libro se llamó Mar de Fondo y era un libro de prosa poética, bastante breve cada texto. Eso. Y tengo ganas de publicar alguna otra cosa. ¿Hay posibilidad de conseguir el libro? Y en realidad no, porque se vendieron todos los que salieron y después no salió otra tirada. A veces me dan ganas de hacer otra, pero bueno, no lo he hecho. Y yendo al mundo de la música, ¿con qué artistas musicales te sentís influenciada? Y quiero creer, por el nombre de perfil que llevas en Instagram, no sé si por Spinetta, Sí. como es lo que, como verás, lo tengo acá Sí. atrás. Pero bueno, que me cuentes vos, que por qué música te sentís influenciada, qué música escuchás hoy por hoy, qué música también, si querés compartir, se escuchaba en tu casa, y si a la hora de escribir, también usás la música como fuente de inspiración. A ver, sí, la música me atraviesa mucho, me inspira mucho. Seguramente tiene que ver con que mi madre, ese es su oficio, ¿no? La música. Y siempre hubo música en mi casa, así como libros y demás. Bueno, Spinetta de una Me parece. me atraviesa muy fuertemente desde la infancia hasta hoy y creo que eso es como me parece que hay gente como Spinetta, Cerati, gente que tenía una data adentro suyo que de repente decís de dónde le bajaba, ¿viste? ¿De dónde le Claro. salió esa data? Y por eso creo que son como músicas atemporales. Voy a abrir el Spotify para contarte la verdad. Y después la música que escucho es realmente muy variada. Me gusta el indie argentino, el indie mendocino. Me gusta el rock más viejo, más clásico. Me atraviesa mucho Led Zeppelin, los Rolling, los Beatles, Sumo. También me atraviesa el trap de repente. Es como un abanico muy, muy grande de cosas. O el jazz me aparece también así. Pero creo que lo que se repite una y otra vez es como la música indie rock internacional de los 90, poner. Como Radiohead, esa onda, ¿viste? Creo que eso es lo que se aparece una y otra vez en mis playlists y también otra música más pop rock, tipo Beck, cuestiones así, más noventosas, principio de los 2000s, y que son las que me inspiran para escribir. Yo creo que si me preguntás qué música está de fondo cuando escribo, y es esa. ¿En tu casa me decís que se escuchaba mucho Spinetta?
Sí, Sui Generis, Charlie, como Como todos esa los papás. cuestión. Sí, muy de papás, tal cual. Y son de generaciones muy distintas. Mi viejo es como que escucha hasta el día de hoy, bueno, mucho tango, música de los años 60 y 70, onda revolucionaria, Víctor Jara, Violeta Parra, como que él iba más por ese win. Serrat, le encanta Serrat a mi viejo. Julio Jaramillo, como también le gustan mucho los boleros, esa música de ese tipo. Y entre ellos comparten el gusto por esas músicas más revolucionarias y son las que cantan juntos, las que comparten ahí como esas canciones más de lucha, de izquierda, de ese plan. ¿Sos también cineasta? ¿Mirás películas? ¿Sos de mirar, miraste también, si querés contar en casa qué películas, qué cine se miraba? Y si tenés alguna preferencia, algún género, contame el mundo del cine, ¿cómo es para vos? Me encanta el cine, me encanta el mundo cine. Nunca he hecho, o sea, yo del hacer, pero me resulta un universo fascinante. Me encanta ser espectadora del cine, me gusta mucho ver películas, ir al cine a ver una peli. Sí, me gusta un montón. Respecto así como del mundo de mi infancia, mis viejos, hasta que fui bastante grande, había una sola tele que estaba en la pieza de mis viejos, no alquilaban pelis, viste, como muy cuidadosos del mundo televisión, como que yo cuando iba a la casa de una amiguita y aprovechaba y me veía todas las películas, viste, como Disney jamás, ¿viste? Como, esto se une a lo de las canciones revolucionarias setentistas. Como, sí, como muy cuidadosos de lo que veíamos y demás. Muy poco de que me llevaran al cine, eso como en la primera infancia. Ya después en la adolescencia con mi vieja empezamos a compartir como una costumbre que era alquilar películas y verlas. Y ahí vi, así, ahí fue cuando se me abrió la cabeza y me fasciné con el mundo del cine. Y mi viejo también, súper cinéfilo, pero de cine italiano, viste, como viejo. Qué bueno. Así que también viendo muchas. Sí, totalmente. Vittorio De Sica, quizás. Exacto. Bueno, El ladrón de bicicletas, ponele, es una película de esas que me han quedado como muy marcadas. Y mi viejo también me metió mucho en el mundo de las películas de cowboys, los Los western, western, claro. que tienen una cosa estética y de su música que me resulta bastante fascinante también. Y después, por ahí veo, mira, la verdad es que veo de todo. He visto Orgullo y Prejuicio. 77 veces, quizás la vea hoy de nuevo, o sea, como el plan comedia romántica y esa cuestión está, pero también el género creo que más me gusta y me atraviesa es cuando me encuentro con una película de comedia dramática. De repente algunas cosas tipo Los excéntricos Tenenbaum, viste que es como una cosa un poco triste, un poco nostálgica y un poco graciosa. Ese cine me encanta. Bien, qué bueno. Y contame, Ana, si entonces, si tendrías que recomendar entonces una película, un disco de música y un libro, ¿qué recomendarías? Mira, una película, te podría decir esa,
Los excéntricos Tenenbaum Buenísimo, bien. de Wes Anderson. Creo que es una película inmortal. Ah. Bien. como muy maravillosa en todas sus aristas. No sé, es como. Sí, esa. Perfecto. Después, un disco y un libro me dijiste, ¿no? Sí. Un libro. Bueno, los de cuentos reunidos de Clarice Lispector me parece fascinante, pero voy a recomendar uno en particular que lo voy a buscar. Ahí vengo. Dale, 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 dale. El sol mueve las sombras de las cosas quietas de Alejandra Camilla. Ajá. No lo leí, che. Ay, es maravilloso. Pero es como también, como lo mismo que me pasa con los excéntricos de Tenenbaum. Es como todo es impecable, no hay una cosa de más, ¿viste? Me parece un librazo. Es de cuentos y es una escritora argentina y es muy bello. Ese recomendaría como libro, El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Y después, en cuanto a disco, creo que recomendaría alguno de PJ Harvey, como esta onda rockera medio noventosa. Y un disco diría Stories from the City, Stories from the Sea de PJ Harvey. Bien, bien. Foucault, Foucault, que es una figura que habrás escuchado dentro de la facultad, seguramente nombrar en varias ocasiones, él señala que se debe entender el nombre autor no como una descripción definida, no como una descripción definida ni un nombre propio ordinario en absoluto, no se debe pensar en este como persona, sino como una función o una figura. ¿Y vos qué me podés decir acerca de lo que es el autor hoy por hoy? Es difícil de pensar, porque creo que coincido un poco en esto del autor como función de, un poco. Y creo también que hoy en día existe una amplia diversidad de accionares sobre el arte, sobre los oficios, sobre las autorías también. Creo igualmente en el concepto de autor como tal, si me pongo a pensar en esto de las autorías que se han también disipado mucho en estos tiempos, creo en la autoría, pero también creo en la construcción colectiva y la transformación de las cosas. Entonces creo que el autor se empieza a mostrar de numerosas formas y ya no es un solo mediador de la palabra, sino que a veces es uno y a veces, como en realidad siempre ha sucedido, uno es un metaautor de alguna manera. Todo es como un tejido de autorías. Y lo colectivo y lo atravesado y lo que nos atraviesa y lo que nos transforma de los otros autores, también está bueno ponerlo sobre la mesa, que somos un tejido, ¿no? Eso. Perfecto. Es, creo que no es un concreto, como no te puedo decir, este es mi pensamiento sobre el autor o la figura de, pero. Porque creo que hay multiplicidad de miradas. Perfecto. Y Ana, ¿y qué te parece para vos lo que es la función del lector
hoy por hoy? ¿Qué es para vos el lector? ¿Qué rol cumple hoy en la sociedad? Digo, porque hay varios lectores y cada uno es el destinatario al que le llegan las palabras. ¿Desde qué lugar se piensa el lector hoy? Mira, también creo que puedo hacer como un desdoblamiento acá, porque por un lado, como el autor o los editores y demás piensan al lector, también hay una variable de perspectivas desde las cuales uno se puede situar. Para sentir o pensar a un lector, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hablando de mí, creo que el lector es un rol que tiene una importancia hasta cierta medida. Yo siempre digo cuando doy un taller que es importante en el proceso de edición pensar en quién queremos que nos lea, en ese lector imaginario, que puede ser ideal porque en realidad no sabemos verdaderamente quién está del otro lado. Siempre estamos construyendo un imaginario, ya sea en el cual decimos la gente no se engancha, la gente ya no lee, u otro imaginario en el cual decimos a la gente le encanta leer. Construimos ese imaginario y me parece como importante en algún momento del proceso construir un imaginario y decir, a ver, para quién estoy escribiendo y cómo quiero que llegue esto que estoy diciendo. Porque si no pensamos en el interlocutor, es muy difícil hacer que el mensaje sea decodificable. Porque yo personalmente creo mucho en que las cosas que escribo sean decodificables. Es para mí un objetivo. Eso no significa que voy a convertir lo que he escrito en algo banal o superficial, ponele, sino que pienso en el código en el que yo imagino que el otro lo va a recibir. ¿Cómo va a decodificar ese otro imaginario? Pero siempre es imaginario, entonces es el lector. En realidad existe, pero nunca es lo que proyectamos y lo que imaginamos. Y después eso, creo que, volviendo a esto del imaginario del lector, se ha construido un imaginario de que la gente no lee. No se engancha leyendo, que la gente ya no lee, no se informa, ya no lee. Y yo no sé si es tan así. Creo que lo que sucede con el lector es que se ha transformado. Y quizás hoy el lector entra por otro lado, pero eso no significa que tenemos que subestimar al lector. Creo que tiene un rol muy importante. Ahora, dicho esto, si todo el tiempo en lo que estás construyendo, en tu obra, en tu arte y en tu proceso, todo el tiempo vos estás teniendo en cuenta al lector, al posible lector y al otro todo el rato, no sirve. Creo que tiene que tener su momento, pero el resto del tiempo, porque si no te empezás a llenar de filtros, de trabas y empezás a escribir solo para el otro. Y eso no da tampoco. Todo eso pienso de la figura del lector. Bueno, te voy a dar una serie de autores, te voy a nombrar una serie de autores, me vas a decir si lo leíste, si no lo leíste, qué te transmite ese autor, o si querés, para hacerlo más resumidamente, si me lo querés decir en una palabra, lo que vos sientas por ese autor. Dale. Bien. A ver, vamos a empezar primero por Jorge Luis Borges. Sí, lo he leído. Me gustaría leerlo
inclusive más, y creo que es un maestro. Leerlo es como estar enfrente de un maestro. Cada uno de sus textos es una lección de literatura. Perfecto, bien. César Aira. Lo he leído, me atraviesa, me transforma, me hace reír. Bueno, vamos al mundo de la poesía, que es una autora que ya nombré, Alejandra Pizarnik. La he leído, me marcó y me cansó. Pasa, puede pasar, sí, pasa. Bien. Bueno, Julio Cortázar. Lo he leído, también es otro que me gustaría leer más. Y creo que nadie sale igual después de leer un texto de Cortázar. Milan Kundera. Lo he leído, hace mucho, como en la adolescencia, lo agarré como fin del secundario. Y en ese momento no me atravesó, no sé, y después no lo volví a agarrar. Bien. Franz Kafka. Sí, lo he leído mucho, me gustan mucho sus cuentos, me conmueve, me genera cosas, me genera lo feo. Y eso me encanta en la literatura. Isabel Allende. La he leído. No sé, nunca me termina de conmover, Isabel. Pero la he leído bastante, ¿eh? Clarice Lispector. La he leído. La amo. La amo. Soy su fan, me maravilla todo el tiempo, es mezcla de eso, lo europeo, lo frío, lo lejano, lo tropical, lo cálido, lo sensual, lo íntimo. La amo. Bien. Bueno, Ana, ¿algún autor que quieras señalar? ¿Otro autor? Bueno, hay otra autora argentina que escribe maravillosamente y que me encantaría nombrar, que es Mariana. a Leila Zuccari. Ajá. Es una escritora argentina que está escribiendo cada vez más, y me parece, también me trajo un poco lo feo, entre comillas, porque ni siquiera es eso, es como esas sensaciones que te generan algo que no es necesariamente bello y plácido, ¿no? Y me gusta sentirme como un poco descolocada por lo que leo. Lo mismo que te decía antes del cine y la comedia dramática, como eso de que sea como gracioso y medio light, pero que de repente haya cosas que te dejan compungido. Eso me gusta. Bien. Bueno, Ana, y como última pregunta, que le digas a la audiencia que te escucha del otro lado, algún mensaje de puertas abiertas, algo que vos quieras dejar, sí, algún mensaje reflexivo, como lo que se te venga a la mente, a la imaginación, algo que quieras compartir, cualquier palabra bienvenida sea. Creo que lo que me gustaría decir es que si hay alguna persona que si quieren escribir o quieren hacer algo con respecto al dibujo o al arte o a la escritura o a la música, lo empiecen a hacer, que lo hagan. Esa imagen mental ideal que tienen en su mente,
Quizás no suceda nunca, no importa, pero la mecha está en el hacer, 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 en el proceso, en hacerlo todos los días, Totalmente. en el ejercicio y en empezar realmente, y que si las condiciones están dadas para que puedan tener un espacio cada día para escribir, aunque sea eso, 15 minutos apenas abren los ojos antes de irse a laburar, que lo hagan. Que la escritura es alta herramienta y que si quieren encontrarse con esa herramienta, con ese hacer, que simplemente empiecen a hacerlo y que lo hagan cada vez que puedan. Eso. Buenísimo. Ana, te agradezco desde el más interior de mi alma. La verdad que fue hermoso haberte escuchado. Me encantaron tus palabras, me conmovieron. Espero que la audiencia también. Y bueno, agradecerte por haberte sumado a esta convocatoria. Te mando un fuerte abrazo y bueno, y te deseo mis mayores éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó este espacio, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, abrazo desde el alma y bueno, buenas noches. Bueno, dale, nos vemos. Adiós, chao, chao. Adiós.